municipio de Aguachica Cesar. Desarrollo los programas de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento generados por el comandante superior con el fin de fortalecer el liderazgo y las destrezas operacionales a nivel táctico con enfoques de entrenamiento diferenciados. Grupo Excel, hombres valerosos encargados de localizar y destruir artefactos. De colombianos del común en las fronteras del mundo, que solo mostrar su pasaporte despierta de inmediato sospechas de narcotráfico, delincuencia, corrupción, prostitución, con las consecuentes
presentación. En este momento, les saludo a las autoridades, la institución educativa Campo Serrano. Al coronel Alejandro Lucero Vallejo, comandante del batallón de entrenamiento y reentrenamiento número 5, Viter. Al coronel. La institución educativa Jorge Eliezer Gaitán realza en este 20 de julio de 2017 el valor. Jorge Eliezer Gaitán del municipio de Aguachica merecen un fuerte aplauso. Estos chicos que hoy sacan sus instrumentos para entonar con gran amor las melodías que vibran en las líneas.
¡Que viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva el deporte de Alimento Montalegre! ¡Que viva! ¡Que viva Súmate, carajo! Gracias, profesor. Y con total apego a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Una guerra irregular donde el sistema rival ataca. Thank you.
Quiero hacer un llamado especial al teniente coronel Giovanni Alfonso Campos Merchán, a que reciba por parte del alcalde municipal este reconocimiento. A las voces de los soldados, para rezar la oración por nuestra patria, para sentir ese clamor de amor de todos los soldados de Colombia, de tierra, mar y aire, y la Policía Nacional desplegados a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento número 5, a discreción. Batallón, atención, libre. Oración patria, dos, tres. ¡Que viva, viva Colombia! Invitamos entonces a la banda del Colegio Por Carmen a que entone el himno del Ejército Nacional de Colombia. Para todos y para todas, darle primero que todo las gracias a Dios, que es el que todo lo puede. Darle las gracias a la Policía Nacional, al Ejército, al señor Coronel Díaz, al señor Coronel Lucero, al señor Coronel Campos, a todas las autoridades, a Monseñor Juan Amaya, que lo veo por acá, gracias por acompañarnos. Hoy le estamos demostrando desde nuestra tierra, de nuestro aguachica querido, al César y a Colombia, que el patriotismo lo tenemos intacto, que queremos nuestras instituciones, queremos nuestro ejército, queremos nuestra policía, y esa es la demostración, con cultura lo estamos haciendo. Solamente agradecerle a todos los colegios, a sus rectores, a sus profesores, a todos los estudiantes, la participación, y me lo decía un coronel de los que está en la mesa directiva, es difícil ver en un municipio de Colombia esto tan bonito que estoy viendo hoy en Aguachica. De verdad, mi coronel, hoy estamos demostrando, pues lo repito, al César y a Colombia y al mundo entero, que tenemos el patriotismo aquí en Aguachica. Con todas las dificultades que hay, seguimos siendo colombianos y amamos esta patria más que nadie desde aquí, desde la región, desde el terreno. Gracias a todos los compañeros de trabajo que hicieron posible todo este evento. Gracias a la comunidad de Aguachica por salir masivamente a ver estos honores que le hacemos a nuestra patria. El 7 de agosto invitarlos, es el Día del Ejército, invitarlos también a un buen desfile y seguir mostrando nuestro patriotismo. No los quiero cansar con un discurso largo, solamente pedirle a mi Dios que nos siga bendiciendo a todos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.